Hola a todos, los saluda su amigo el Andariego. Y bueno, pues ya llevábamos rato que no sacábamos una nueva entrega de esto del Andariego Comenta. Si bien nos quedamos en la última entrega, que fue la entrega 7, que se estrenó el 9 de octubre, este mes pasado, los primeros días de mes. Y pues a partir de ese día sí han ocurrido algunas cosas, algunas. Sí han sido buenas noticias, pero pues la mayoría como que no son así cosas buenas que ha pasado. En especial en esos últimos días ha habido cosas algo polémicas, algunas cosas que también necesitan aclararse. Y bueno, si quieres escucharlas, pues te invito a que tomes asiento, vayas por tu botana favorita, por tu caguamón bien helado y a disfrutar de este nuevo video. Primero arrancamos con una muy buena noticia para la gente de Guadalupe. Primero, no sé si se acuerdan que antes había una ruta que pasaba por la colonia 21 de Enero y Zaragoza, y pues era la 77, la Zaracostra, así le dicen. Bueno, pues se murió esa ruta ya hace muchos años y pues la ruta 108 pues absorbió su recorrido, extendiéndole un poco hasta la caseta donde están los otros dos ramales. Esta ruta, pues sí, jaló bien y todo, pero pues como la ruta 108, pues a veces ya no puede mucho, ya anda batallando, pues dejó morir este ramal, el 108 Zaragoza Expo, lo dejó morir, ya no había servicio y la gente se había quedado sin camión. Esto pasó pues hace unos cuantos meses. Luego, con la expansión de la ruta 228, les mandaron un circuito corto para sacar a la gente de perdido al centro de Guadalupe. Les mandaron pues ese camioncillo, el becarcito de juguete que tienen allá, tan famoso que han usado en varias rutas transfer de ahí de la 228. Y hasta la 108 la ha usado, justo en el ramal Zaragoza lo ha usado también, ese camioncillo de juguete con las llantillas que parece que se van a romper. Pero bueno, pues se había muerto, bueno, pues se murió la 108 y quedó ese ramal. Pero pues no es suficiente para la gente de ahí de esas colonias porque necesitan ir al centro de Monterrey. Entonces, el Instituto de Movilidad les mandó un servicio, una ruta express. El 31 de octubre, el lunes pasado, se da por arrancado el servicio de la ruta 108, 21 de enero, centro, que es pues prácticamente pues casi la misma ruta, salvo una diferencia de calles allá en el centro. Y con la novedad de que la base de esta ruta está en la estación de Valle Soleado, ahí donde se guardan los camiones de la Ecovía. Desde ahí salen estos camiones y pues cruzan por todo ese recorrido que daba el 108 Zaragoza. Pues esta ruta express pues cuenta con los camiones Ankai nuevecitos allá de los chinos que trajo Samuel. Estos camiones que han sido algo polémicos, pero pues hay que darles una oportunidad a los Ankai. Han tenido algunos fallos, pero pues ya no se ha escuchado tanto que falle otra vez en una calle. Son unidades nuevas, con clima, con radio, que los choferes ponen, les gusta escuchar La Lupe o alguna otra estación con rolas chidas. Y pues también cuentan con los sistemas de pago de la tarjeta Mía y Urbani, que ha sido toda una novedad Urbani, muy práctico, la verdad. Yo ya lo he usado y pues sí, me quedo muy contento con ese servicio. Hasta tiene servicio de transbordo parecido al sistema Feria, donde te descuenta la mitad en el transcurso de pues 2 horas, la mitad del segundo camión y el tercero sale gratis también. Ya lo probé con la ruta 124 y jaló muy bien. Y la tarjeta Mía, no estoy seguro si la mía también apliqué ese sistema de transbordo, pero pues ya es tentativo que ese sistema ya se va a usar en la ruta express.
Lo que sí ha incomodado a mucha gente respecto a esto es el tarjeta feria, que ya no es aceptada. No sabemos por qué, la verdad, si de algunas rutas ya han sacado validadores nuevos de feria. No sé por qué en estas de Nuevo León no le acepten. Pero bueno, creo que me desvío un poco del tema. Pues enhorabuena para la gente de allá de la 21 de enero y de Zaragoza, que ya tienen una ruta nueva, de parte del gobierno. Darle un apoyo a la ruta 108, que sí se las está viendo duras. Y pues no sé, si sigue así la 108, capaz si ya, o el Instituto de Movilidad se la queda, o la ruta 228, que le ha dado mucho apoyo. Pero pues a ver qué pasa, a ver si ya se levanta la 108 San Rafael, que sí andan ahí batallando un poco. Bueno, pues esta es la primera ruta que sacamos en el mes de octubre. Ya bueno, a finales de octubre, ya casi. Y bueno, ¿qué ha sido de los Boyinius? ¿Qué ha sido la ruta 155 de Santa Catarina? Esta ruta que ha estado muy emproblemada, que ha recortado operaciones, ha vendido unidades. Hemos visto que algunas ya se fueron a los transportes urbanos del sur, que son la ruta 112, 113, esos de las canteras, la ruta 30 ya ha usado ya esos camiones, que ya ha ido desocupando la 155. Bueno, pues ya habíamos visto en agosto que entró el apoyo temporal, entre comillas temporal, porque ya va para largo esto, al sector 1, que era el de fleteros, que originalmente pues era el de Puerto Amitas Fleteros, y pues el Abastos Fleteros, el que era el sector 3 de Santa Catarina, de la 155, pues se hizo igual, el mismo recorrido, o sea, el 1 y el 3 eran el mismo. Pues resulta que este sector 1 ha extendido operaciones. Sí, ahora antes llegaba nomás hasta la colonia residencial de Santa Catarina, por allá, la entrada de Bosques. Pues se extendió más, se extiende hasta Hacienda del Palmar y un poco más al norte a una colonia, creo que se llama Privadas de San Pedro. Es una colonia que originalmente la ruta 155 había metido al sector viñedos por allá, pero dejó de dar servicio. Se había dejado abandonada a la gente de allá, y pues ahora el sector 1 de apoyo ya está extendido, ya está dando servicio a esa colonia. Y pues no solamente eso ha pasado, ahora ya tenemos un sector 2 de apoyo por parte del Grupo Martínez García. El 9 de octubre, el mismo día que estrenamos el Andarivo Comenta número 7, se da este nuevo sector. Este sector pues es prácticamente el sector 6 de viñedos de la ruta 155 de los Boyinius. Sale de la colonia Viñedos, se mete por allá el rumbo de El Palmar, por la calle Hacienda Santa María. Sale otra vez para Bosques y agarra ya la carretera. Para llegar al centro se va por Hidalgo, Obelisco y regresa por Constitución. O sea, pues es el recorrido que tenía el sector 6 Viñedos. Que ahora sí, ya por fin la gente de Viñedos ya tiene camión, porque el sector 6 de los Boyinos pues simplemente ignoraba esa colonia. A lo mucho te dejaban en la primera rotonda, ya a duras penas. A mí me ha tocado eso, que quise ir a esa colonia, nomás hasta ahí me dejaron y tuve que caminarle todo. Pero ya al fin, ya la gente ya tiene servicio para esa colonia. Pues vamos a ver qué sigue pasando con Martínez García, que ya está muy empeñado a quedarse con esos dos sectores, y que sigue de los Boyinios. Bueno, pues, ¿qué creo que va a pasar con los Boyinios, con la ruta 155? Pues los sectores 1 y 3, que son los de fleteros, yo creo que ya los perdió, ya no los va a recuperar.
Ya eso ya se los va a quedar Martínez García con el sector 1 de Hacienda El Palmar, que llega hasta la colonia, hasta Privadas de San Pedro, creo que se llama así. Y pues el sector Viñedos, el 6, ya también ya lo perdió, ya no lo va a volver a recuperar y ya va a ser Martínez García. Y pues para la gente de Mirador, que vendría siendo el sector 2, el Mirador Pino Suárez, pues todavía sigue operando la ruta 155, pero ya creo que ya va a terminar muy pronto. Hay rumores que Movilidad se va a meter con sus camiones Sancay para allá para la colonia del Mirador. Se rumora que va a ser como parte de la expansión de la ruta 126, que la trae la ruta express, que ahorita también les ha ido muy bien. Ya han tenido buena aceptación. Ahorita toco el tema con ellos. Y pues todavía falta qué va a pasar con la parte de García, porque pues ya los sectores 1, 2, 3 y 6 son de Santa Catarina, pues el 1 y el 3 ya los perdieron, el 6 también. Falta el 2, que se supone que Movilidad va a meterse. Pues son los sectores 4 y 5 de García. Ahí pues todavía sigue operando, pero hay rumores que Grupo Enlace se va a quedar con ellos. Son rumores, no son confirmados, pero sí estaría chido. Pues ya tiene la 96 de García. Pues ya fácilmente ya puede entrar allá, ya puede pues hacer una nueva caseta por allá por esas colonias y ya puede dar servicio. Pero pues vamos a ver qué pasa, solamente el tiempo lo dirá. A ver qué pasa con la ruta 155, que ya cada día ya huele a muerto. Ya anda agonizando bien, gacho, esta compañía. Bueno, esta ruta 155. Bueno, también la compañía, porque a la 226 no le ha ido muy bien, que digamos. Y pues qué bueno que Martínez García esté dando el apoyo, que ya tiene a los sectores 1 y 2 y pues a la gente ha ido convenciendo con su servicio. Pero pues hay algo que no es tan bueno por parte de esta compañía, que ya se lo está copiando a otra que ya hemos tocado ya con una serie de videos. Y pues ahora que ya fue Día de Muertos, pues nos acordamos de aquellas entregas que hicimos sobre los muertos de Transregio, sobre cómo Transregio para dar apoyo a un sector como lo es las colonias de García de rumbo a Lincoln, pues se olvidó de muchas de sus rutas buenas, como por ejemplo la 21, la 27, la 7, la 14, pues entre otras rutas que estaban bien chidas y pues le servían mucho a la gente de los rumbos de San Bernabé, Escobedo, Guadalupe, etcétera. Todo por dar un servicio allá a García, un sector muy sobrepoblado, en vez de querer meter más rutas, más unidades, pues decidió eliminar a lo que ya tenía, pues para darle gusto allá, a las colonias nuevas, lejanas de García. Pues parece que Martínez García está copiando la misma fórmula, porque sí se la están viendo duras ahí en las rutas 31 y 207, que están un poco olvidadas, ya hasta parecen fantasmales, ya se batalla hasta los domingos, es cuando más se batalla en tomar esos camiones. Desde la 31 y 207, que ha dejado Transregio a la deriva, la caseta de allá en Nepenta. Curiosamente ahí guardan a los 400 de García, quién sabe por qué, pero así pasa. Pues las rutas consentidas, la 400 y la 155, pero pues sí se ha dejado un poco olvidados a estos sectores de Martínez García y la caseta Nepenta. Aunque sí les han mandado uno que otros camiones, ya he visto más camiones Sigmas de los que antes traían las rutas 4, 69, la 140, que toda una leyenda de esa ruta. Ya esos Sigmas ya los traen en la caseta Nepenta. Pues ya les están mandando las obras prácticamente. Aunque dicen que están buenos sus camiones, que hay algunos que hasta tienen sonido de Fórmula 1 y todo.
y que tienen clima. Sí los he visto que han jalado así con clima, así con las ventanas cerradas. Pero pues es que también necesitan pues cuidar bien esas rutas porque quieras o no, sí, sí le son útiles a la gente de allá de Nepenta, de esos lugares, sobre todo la 207, que dicen, no, es que es una ruta que no tiene pasaje, por eso ya Martínez García ya le va a dar muerte, ya. Pero no, yo los he visto llenos a los 207, por ejemplo, ya los obreros que trabajan en Gamesa, en esas fábricas que están por la colonia Cuauhtémoc, ahí siempre se llenan los camiones. Y también allá en la universidad se llenan todos los estudiantes que viven en San Bernabé. Bueno, aunque también tienen el metro, pero a algunos les gusta más la 207 porque los deja más rápido. Porque en el metro tienes que llegar hasta Cuauhtémoc, transbordar y así. Pero bueno, pues, sí son, quieres o no, son dos rutas muy útiles, muy buenas, la 31 y 207. Y pues antes tenían a la 11 y la 12, pero ya hace años que les dieron muerte. Pronto voy a sacar un video dedicado para Martínez García. Sí, ya he pensado muchas cosas, ya tengo más o menos en mi mente que voy a hablar sobre esta compañía que para unos le ha jalado muy bien, para otros no tanto. Pero pues ya me he olvidado mucho de hablar de compañías, ya tengo que preparar videos porque también sí me he tardado mucho en sacar videos, ya nomás he sacado puros videos desde la calle, pero bueno, creo que me desvié del asunto de Martínez García. Pues ojalá y ya no copien la fórmula tan regio, porque si vieran cómo ha afectado tanta gente por querer complacer a un sector, pues tal vez porque les deja mucho dinero, pero pues es que se olvidan de la gente que necesita las rutas, como el caso de allá de las rutas de Transregio que operaban en San Bernabé. Y en toda esa parte oriente de la ciudad de Monterrey, toda la parte norte, o norte y poniente más bien, porque es San Bernabé, Lincoln y todas esas colonias de allá. Pero bueno, a ver qué pasa. Y bueno, pues, ¿qué ha sido de la ruta 126? Pues sí, sí ha tenido muy buen. Una aprobación por parte de la gente de allá de los rumbos de la Huasteca, Infonavit Huasteca, el Castillo, y pues sí se ha aliviado todo eso. Pues si bien la empresa original pues no le ha ido muy bien que digamos, antes era una empresa más grande, Unión de Permisionarios de la 126, tenía más rutas, algunas llevan al centro de Santa Catarina, no, hombre, sí eran. Hay varias que llegaron al centro. Y sí, era muy buena. Hasta tenían torinos y antes sí les iba bien, pero ahora pues ya nomás quedaron con el Aurora Castillo y el Fama Castillo. Son las únicas dos rutas que le han quedado ya. Y pues luego entró el servicio de la Express. Pues ya se los había comentado. Este nuevo servicio y todo. Pero, y estaba revuelto Los ramales Aurora y el Fama, pues están usando los verdes y también a la par de la ruta original, pero esto estaba provocando problemas en la caseta de que pues se estaban amontonando los camiones, de que las frecuencias estaban muy desfasadas, que pasaban dos, tres seguidos y luego no pasaba ninguno. Y pues, ¿qué fue lo que se hizo? Pues, bueno, el día 4 de octubre. Se anuncia que se hizo un cambio en la caseta de ahí de la 126, allá que está por el rumbo del Castillo. Ahora quedaba de que todos los del ramal Fama Castillo ya eran iban a ser operados por la ruta original, por los camiones que ya conocemos. Y la ruta de Aurora, esa ya iba a ser exclusivamente para los camiones de Nuevo León, del Instituto de Movilidad. Y pues ya así ya se ha quedado desde ya casi un mes. Pues esa ha sido la única novedad de esa ruta. Pues ya no se ha anunciado más qué vaya a pasar, si ya se la va a quedar totalmente o qué onda, pues solamente el tiempo dirá. Porque también pues ya está el rumor de que va a extenderse ese proyecto hasta el Mirador.
pero aún no tenemos noticias de movilidad, si ya van a implementar o no, pues tal vez están esperando a que llegue otro nuevo lote de camiones, porque pues ya poco a poco han ido alimentando a varias rutas, pues ya conocemos el caso de la 226, que ya lleva rato con esos camiones y que rumoran que va a haber algunos para el sector de Palmiras. Pues qué otra ruta, la 124, la cual ya les hablé, ya probamos esa ruta y todo bien. Ya se ha ido levantando ya a la 124. Y luego también, pues, la 108, pues todavía falta ver qué otras rutas van a seguir operando ya con el esquema este de los Nuevo León. Y pues es un hecho que el sistema Nuevo León de ahora del Instituto de Movilidad, el rescatar rutas, pues se ha avanzado un poco más a distintas áreas, porque además de la 126 que les había hablado y la 226, pues también ya tenemos a otras dos rutas que no había mencionado en el último video. Es la 124, en la cual ya les había platicado que ahí usé Urbani y pues que me fue muy bien, que ahí tenía transbordo. Pues que está, pues sí, es prácticamente la misma ruta que tenían antes, el mismo recorrido, la 124, que era por Pinos y Unidad Laboral, salvo una que otra calle que cambiaron de recorrido debido a las dimensiones de los camiones. Y pues también no les había avisado de la ruta 318 Express, que es otro servicio que están dando debido a que los permisionarios de la 318 están batallando un chorro, están dando un servicio pues también un poco deficiente en el área de allá de Salinas Victoria, porque pues esa ruta antes pues nomás era de microbuses que se movían por el rumbo de allá de La Moisés Sáenz, Amarantos, Fernando Milpa, y pues sí, eran como cuatro ramales, pero pues han ido descuidándolos porque se han querido extender allá a Salinas Victoria, allá por el rumbo de Pilares, por el Valle Norte. Antes entraban a Bosques de los Nogales, pero perdieron la ruta, perdieron el ramal y la 685 pues se lo quedó. Y ya nomás se operan en ese rumbo Valle del Norte y Pilares, pero pues este primero es el que ha tenido más demanda debido a que es una colonia que ha crecido un chorro y por eso se les da dando apoyo porque ya no pueden allá en Valle del Norte. Y pues ahí en Amarantos también han tenido un problema que pues ya íbamos para allá, con el siguiente tema. Pues siguiendo con el tema de la 318 y ahora de la otra ruta de la 88, pues es que los de la 318 están teniendo problemas, como decíamos, y pues ahí en Amarantos pues también se les ha ido complicando un poco, debido a que ahí la competencia ha crecido bastante con la ruta 88, que es de Grupo Enlaces. Al parecer esta se les está comiendo el mandado y pues por eso la 318 ha visto más el área de Salinas Victoria, donde prácticamente no hay competencia. Pero es la única que entra a Valle del Norte, ahí es su fuerte oportunidad, porque en Pilares, pues ahí está la ruta 1 Pilares y pues mucha gente le gusta esa ruta. Antes estaba la 317 en Pilares, pero pues les fue mal y la quitaron, pero pues ahí la ruta 1 Pilares pues es el fuerte del área. La ruta 1 es el fuerte del área de Pilares y pues ahí en Cosmópolis y todas esas colonias de ese rumbo, a excepción de la Fernando Milpa, pues ahí opera la ruta 88, que al principio pues tenía dos ramales, que son pues el Jardines y el Moisés Sáenz, pero
Resulta que el Moisés Sáenz, pues lo desaparecieron por ahí a mediados de año. Yo me acuerdo que sí me tocó ir a revisar esos dos ramales. Sí, alcancé a usar el Moisés Sáenz, pero sí era un poquito fantasmal. Tardaban 40 minutos en pasar esos camiones, porque pues sí los tenían un poco descuidados. Y ya nomás quedaba la Jardines. Y pues mucha gente de Amaranto se ha quejado de que pues no tenemos camiones acá, porque sacaron a la 318, la están, bueno, no la han sacado, sino que pues ha ido reduciéndose el servicio. Y pues para revivir pues al ramal Moisés Sáenz, pues se decide sacar un nuevo ramal. El día 24 de octubre anuncia la ruta 88 en un comunicado. Dice: a todos nuestros usuarios se les comunica que a partir de ese día, 24 de octubre, se ha iniciado el ramal Moisés Sáenz Amarantos con dirección a Náhuac. Inicia recorridos en el taller de Andrómeda para continuar así como va, por el otro 88, ahí, por Eugenio Benavides, por la calle Manuel Diéguez, y para ingresar a Moisés Sáenz. Y luego agarra otras calles, todavía no está el recorrido definido muy bien. Bueno, todavía no lo tengo yo, pero dice que pues entran otra vez a Moisés Sáenz y luego se meten por Amarantos, por la calle Martin Luther King, y retornan hacia Jardines, y llegan nomás hasta el HEB de la colonia Náhuac. Pues es que hace unos pocas semanas, el ramal Jardines ya tenía un servicio corto, algo así como la ruta 220, la 232, que no tienen un ramal que solamente llega hasta la clínica 6. Pues aquí implementaron algo parecido, pero nomás llegaba hasta el HEB Anáhuac. Y pues para seguir con eso del ramal corto, pues decidieron convertirlo ya en otro ramal, reviviendo al Moisés Sáenz. Ya llegando nomás hasta ahí y modificando un poco su recorrido para que dé servicio a Marantos. No, pues sí, le va a pegar durísimo a la 318, ya por si andan batallando, que hasta los camiones de la Express se metieron allá, Valle del Norte. Luego ahí en Pilares, pues está la ruta 1 Pilares, y ahora acá en Amarantos, pues ya está la 88, solamente llegando, y hasta ahí, hasta el mismo retorno donde da vuelta el 318. Híjole, se la van a ver duras los de este grupo de permisionarios, porque pues se han tenido buenas oportunidades, pero pues no sé qué les ha pasado, se han descuidado. Y pues enhorabuena por la ruta 88 que resucitó al ramal Moisés Sáenz, aunque es un ramal corto, pero pues si la gente quiere ir al centro, como la otra ruta 88, pues tiene servicio Metrobús hasta donde yo sé. Si cuentan con ese servicio, pues les puede ayudar eso. Y pues, si bien ahorita enlaces, sí se las ha habido, se las ha, les ha ido un poco duro respecto a un detalle ahí sobre el vandalismo que hay en ciertas colonias, pero pues ahí va, teniendo buen servicio como quiera, tratando de mejorar ahí los ramales que ya tiene. En vez de dejarlos morir, pues los rescata ahora. Porque sí ha tenido en su historia Grupo Enlaces algunos ramales ya fallecidos que no funcionaron debido a la competencia en otras colonias. Pero pues, pues ahora va a decir que no, que va a rescatar una ruta que ya se había muerto. Y pues enhorabuena para la gente de Amarantos que tiene otra opción para salir de allá de su colonia. Muy bien. Siguiendo pues con lo de la ruta 88, pues ahora tocamos un tema un poco difícil que nos ha afectado a muchos usuarios. Y pues ha sido el tema de la inseguridad, el vandalismo a las unidades. Si bien pues ya sabemos que en el lado de Escobedo, Grupo Enlaces ha batallado mucho con la ruta 232 en su recorrido, porque circula por algunas colonias que sí son muy conflictivas.
Las colonias El Fraile, San Marcos, Valle San Francisco, en la Avenida Monterrey, ha tenido recortes de horario que a las 8 de la noche ya no se mete por ahí porque les avientan piedras y les quiebran los vidrios. Y luego la policía pues no hace nada, pues les da hueva ir a patrullar, y es teniendo la delegación de policía de tránsito ahí cerca, no van a esas colonias, las tienen bien olvidadas en el municipio de Escobedo. Y pues, ¿qué ha hecho Enlaces? Pues suspender servicio después de las 8 por esas áreas. Y ahora le toca la ruta 88, que tuvo que hacer lo mismo. Porque el día 20 de octubre les apedrearon dos camiones, dos, tres camiones, y también pasó ahí un transporte de personal y lo apedrearon allá por los rumbos cercanos a la Fernando Milpa. Son colonias algo difíciles. Todo ese rumbo, Fernando Milpa, Moisés Sáenz, Cosmópolis, de noche sí, sí es otra cosa, y sí está un poquito pesado el ambiente. Y pues avisa que hacen recorte de horarios, que a partir de las 8 van a llegar nomás hasta la caseta de Andrómeda y ya no van a salir para los otros sectores que están así casi pegados al saliendo al libramiento. Todo por eso, porque pues quieren pues cuidar a sus usuarios, quieren cuidar a sus choferes y sus unidades. O sea, pues está bien por parte de la empresa. Porque pues la policía no hace nada, ahí estando cerca con la Fuerza Civil, no hacen patrullajes casi a esas colonias. Y el peor caso es que muchos vecinos solapan a esos inadaptados, no sé qué tienen en la cabeza, que les gusta solaparlos, aún quitándoles el servicio, pues ahí van a estar contentos los vecinos porque tienen a sus angelitos que los cuiden y así. Ay. En fin, pues es un problema que afecta a los usuarios, que pues ni modo, hay que caminarle porque pues no van a tener ruta. Todo porque pues eso, por la culpa la tiene tanto los pandilleros, esos inadaptados, como también los vecinos que los cuidan, los protegen. Sus familiares, sus papás, pues ahí andan queriendo proteger a sus angelitos. Ni hablar, son cosas que hay que hacer porque pues ni modo, la policía no va a hacer nada. También ya le tocó a la ruta 109, Tréboles, allá por esos rumbos de Tréboles, pues los apedrearon. Y eso fue, creo que el día del día 1, o creo que también fue el lunes, los apedrearon. Ya ven que el 31 de octubre aprovechan los malvivientes, los pandilleros, la gente así problemática, pues salen a aventar piedras y huevos a las unidades de transporte público y a los de personal. Y a veces hasta los coches, pero sí, ahí andan queriendo divertirse. Dicen ellos que es diversión, no sé qué clase de diversión sea eso, pero así pasa en esas colonias y luego la gente los solapa. Y pues sí, en muchas rutas, pues esos días les llueve, les ensucian sus unidades y les apedrean. Sí, pues así siempre ha sido. Esperemos que se pueda resolver este asunto de grupo enlaces, que no tengan que andar recortando operaciones porque pues simplemente por la policía no hace nada. A ver qué pasa con este asunto. Y pues ya anteriormente ya había tocado el tema de lo del pago en efectivo, en el sistema Metro Rey y en otras rutas. Pero pues ahora se ha visto más con en estos días que se han estrenado ya las rutas express, que ya tiene las modalidades de Urbani y de la tarjeta Mía, y pues ya en muchas rutas opera el sistema Feria, que sí ha traído buenos beneficios. Ya no, uno no anda batallando tanto con cargar efectivo ni el pedirle el cambio al chofer ni nada. Pero pues aún así todavía pues está el tema de que mucha gente prefiere pagar en efectivo. Pues la verdad, sí hay ciertos motivos por el cual la gente paga así. Algunos buenos ya se acepta, pero otros dices, no manches, ya es hora de que cambien.
ya toda la gente que ya deje de usar efectivo en los camiones. Y bueno, ¿por qué digo que por una parte que está bueno? Pues la gente que usa el camión rara vez, por ejemplo, un automovilista que tiene que dejar su carro en el taller, o que a lo mejor el centro está muy lleno y pues pues sobre todo en épocas decembrinas, y prefiere moverse en el metro o en el camión porque pues no batalla tanto en estacionarse. Bueno, pues ahí sí, pues puede pagar en efectivo, todo, pero hay gente que todos los días usa el camión, dos camiones o hasta tres, y sigue pagando en efectivo. Les dices, oye, pues ¿por qué no usa la tarjeta? Te hacen descuento, y eso dice, no, no, así está bien, y así, o sea, pues dice, no, pues es que no sé cómo se usa, o así. O sea, no manches, dices, no sé cómo se usan, pero pues está fácil, nomás es que busques quien te explique y ya, pues o hay videos, bueno, es que primero, una parte es la ignorancia, y la ignorancia, pues hay dos tipos de ignorancia, la ignorancia combatible y la que ya de plano no se puede quitar, pero pues la ignorancia combatible, pues ya, pues como su nombre lo dice, ya es más fácil de combatir porque pues ya hay muchos comunicados en Facebook, en la televisión, hay videos, hay un chorro de cosas que puedes buscarle ahí en Google, nada más le pones cómo se usa tarjeta feria y ya pues ya encuentras mucho material, pues puedes nomás ir a recargar al Oxxo y la pasas por el validador, tienes que dejarla un ratito hasta que suene y ya, ¿no? No tienes que moverla mucho porque no te lee la tarjeta o te puede fallar la transacción. Sí, pues porque sí he escuchado gente que hasta en las noticias los entrevistan, ¿por qué no usa la tarjeta mía? Y dice una muchacha, es que no sé cómo se usa. Pues no, antes ya tiene años la tarjeta mía, desde 2010, 2011 o creo que un poco antes, que se está usando, y aún así hay gente que no manches, pues dicen es que no sé cómo se usa, o porque dicen es que me robó el saldo. No manches, no, eso no pasa. Ya hasta puedes checar en las máquinas tu saldo. Bueno, fuera que hubiera una aplicación como la de Feria para checar el saldo, y para hacer anotaciones de. Pues sí, ahí viene con tus transacciones de todo el mes y ya puedes ahí a calcularle cuánto te has gastado. Eso sí es una buena herramienta. Pero sí es parte de la ignorancia, o no sé, porque es que se tiene que fomentar que la gente ya no pague en su mayoría en efectivo, porque eso nomás retrasa las operaciones de las rutas urbanas, sobre todo en la ECOVía. Bueno, la ECOVía es otro asunto, ya deberían de activar otra vez los torniquetes para que ya no haya retrasos con los validadores de feria, que ahí sí es exclusivo el efectivo, el sistema feria. Al parecer ya Urbani ya va a entrar ahí. Pero bueno, eso ahí luego comentamos eso, pues, porque no he usado la ECOVía desde hace un chorro. Pero es que también no entiendo la gente, siempre salen con su, es que me roban en saldo, o es que eso, pero yo los he visto que andan batallando, casi peleándose con los choferes porque les tienen que dar cambio de un billete de a 200 y a veces a las meras 6 de la mañana, ¿quién va a tener cambio de un billete de 200 a esa hora? Hombre, pues es que, antes cuando no existía el sistema feria y ningún sistema. Ahí sí me las veía complicadas. Tenía que tener a fuerza monedas. Y siempre batallaba en tener monedas. Porque pues, yo pues tengo que salir a comprar. Y luego pues, se gasta bien rápido lo que es la morralla. Y pues no tenía a veces ni uno de a 20. A veces hasta los camiones uno a 20 te la hacían de todos. Y luego aparte, quería feria un billete grande, eso, y que el chofer te diga, no tengo cambio, ahorita te lo doy, y se llena el camión. Ay, no, hombre, eso sí es muy complicado. Tanto para llevar billetes grandes, que es algo inseguro, te pueden asaltar,
como llevar morralla era un problema hasta que llegó la tarjeta feria y ya me olvidé de eso desde 2011 que la ando usando. Y la tarjeta mía, pues ya desde antes. Pues eso está muy bien, fomentar el uso de las tarjetas y pues ahora Urbani. Urbani también ha salido muy bueno, la verdad. Ya deberían de implementarlo en el metro, al parecer ya, porque pues ahora con lo de los transmetros, disque transmetros, pero eso al rato, ahí luego se los comento de qué opino yo de esos transmetros nuevos, en especial del nuevo, el de Juárez. Bueno, me desvié del tema, pero es que sí, ya se tiene que hacer algo para que la gente ya deje usar efectivo, sobre todo en el metro, porque las filas donde comprabas boletos, siempre se hace la filota ahí, porque todos compran nomás de un boleto, nomás uno. Bueno, se entiende por los del sistema Metrobús, pero ahí ya debería de hacerse aparte, deberían implementarse algo para que sea diferente. Pero ya he visto que ya muchas máquinas, ahora pasando a Metrorrey, que ha tenido deficiencias, pues ahí las máquinas andan fallando, ya les quitaron las opciones de 3 y 4 boletos o más. Ya no, la tarjeta magnética ya se dice que ya va a ser descontinuada. Eso es un punto bueno, pero a la vez no tanto, porque ya les decía que hay gente que nomás una vez usa el metro y aunque ya están regalando tarjetas, ya anuncian a cada rato en las noticias, en internet, de que ya están regalando tarjetas, la gente sigue sin entender. Dice, es que, ¿dónde voy a usar? Voy a no sé la tarjeta, ¿dónde la compro? Y, pues ya, pues ahí están las noticias. De hecho, estaría bueno que les hiciera un video de cómo usar cada sistema. Un sistema en. Pues sí, un video informativo para que si alguien de ustedes todavía no sabe, pues se entere más fácil de cómo usar sus tarjetas y cómo sacarles provecho. Pues sí, ese es un proyectito que tengo ahí más adelante, un video. Ahí se los debo. Pero bueno, con lo del efectivo, sí te retrasa las operaciones y todo. Y pues el Metrorrey, pues las máquinas y andan fallando mucho y pues les dicen a la gente sobre la tarjeta y pues no les convence usar la tarjeta, aun siendo por algo de beneficio. Bueno, pero es que también el sistema Metrobús, pues bueno, al parecer ya los camiones nuevos de los de Nuevo León, esos que van para Disque Transmetro, ya tienen un sistema que te detecta ahí tu transacción anterior y ya te hace la diferencia. Ahí se los explico luego sobre la ruta express esta de Juárez, de Transmetro, cómo funciona. Pero es eso, la tarjeta mía también debe ponerse validadas en los Transmetros que ya existen en Escobedo y San Nicolás. Pues para que haga el cobro diferenciado y ya no andes batallando con las monedas en los transmetros, porque es un show ahí con esos, porque no aceptan ninguna tarjeta, ni Urbani. Bueno, pues esto es todo por este tema del efectivo. Ya tanto se ha hablado mucho, pero pues habrá que concientizar a la gente que ya deje de usarlo, a la gente que usa el metro todos los días, y pues ver qué se puede hacer con la gente que no usa tan seguido el metro. Tal vez ahí pueden pedir prestada una tarjeta o tenerla nomás. Pues sí, deberían de tener tarjetas por si acaso. O sea, también la gente que anda en carro debe tener ahí sus tarjetas por si acaso. Deben estar enterados del transporte público porque no siempre vamos a andar en carro. Lo digo yo que tengo carro, que me ha tocado dejarlo en el taller. Y aparte que me gusta más andar en camión que en el carro. O también lo que hago yo es de que pues manejo de mi casa para ahí cerca de la estación Tapia, me estaciono y ya me voy en el metro cuando no quiero manejar tan lejos. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego también les puedo hacer un video de si tienes carro, cómo puedes hacer así el uso mixto de estacionarte cerca de una estación del metro y ya te vas ahí. O donde tú puedes dejar tu carro para luego usar el camión. Bueno, eso es todo por lo del efectivo.
Y bueno, pues hace tiempo les había platicado de las actitudes cavernícolas en los camiones, de gente sin cerebro, sin valores, sin empatía, que le gusta pues ir a fregar a los demás. Y una de esas actitudes cavernícolas es cuando no dan el asiento a las personas que sí lo necesitan. En especial ahora, pues ciertas muchachillas grotescas, muchachas groseras así de que se escudan en su feminismo, porque pues sucedió que el 28 de octubre se hizo viral un TikTok de que en un camión que parece que fue en la Ciudad de México, pues unas muchachillas no le quisieron ceder el asiento a una mujer que iba con un bebé en brazos, y pues sí, pues es que así pasa ya últimamente los jóvenes. Los que son de prepas, secundarias, y se portan muy groseros con sus mayores, en especial pues las muchachillas que ahora se quieren escudar con el feminismo de que, ah, pues es que los asientos son para las mujeres, son preferencial, no, ni madres, pues hay que darle el asiento a los que sí lo necesitan. No quiera un día que a ti te pase o a tu mamá le pase que se siente mal, que va con el mandado y así, y luego pues nadie le quiere dar asiento, pues antes se le echaba la culpa pues a los señores, o a nosotros los hombres siempre nos decían eso, de que se dé el asiento, pero pues ahora ya también ellas pues querían igualdad de género, pues también ayuden ustedes, párense del lugar, siempre me ha tocado eso, de que pues en especial las señoras, quién aprovechadas quieren quitarte el asiento, y se hacen las dormidas cuando alguien más lo requiere. Sí, pues había gente muy grosera últimamente. Y pues también los comentarios de esta publicación, hay gente pues que, pues sí, a favor y otros en contra. Unos diciendo, perdón, pero yo te acuesto temprano y no del asiento, yo también lo necesito, voy cansada del trabajo y a veces sin comer. Pues a lo mejor si trabajas en una maquila donde estás todo el día parado y así, pues, y a veces te duelen las piernas, pues ahí sí se puede entender un poco porque pues no te sientes bien, ya terminaste bien molido, sobre todo en esas maquilas negreras que hay. Y si uno termina bien muerto, los albañiles. Pero pues ahí, gente pues que no tiene nada que hacer. O pues que está todo el día sentados también. Pues hay unos que dicen, yo sí traigo mi bebé, el camión viene lleno, ni más que me subo, así de fácil. Pero pues güey, estás en Monterrey, aquí donde hay bastante problema para los camiones, donde tienes que subirte de volada porque ya el otro ya no va a pasar en una hora, si es que llega a pasar, claro. No, pues también eso es culpa pues de todo, de muchas partes. De las rutas urbanas, pues por no ceder o no tener más unidades. Y pues de la gente también, la gente se ha vuelto muy grosera. Ya no hay respeto ni valores, en especial de muchas mujeres que son muy aprovechadas, muy mañosas. Pero bueno, pues también hace tiempo, creo que al día siguiente salió aquí de un chofer, no me acuerdo qué ruta, si era de un playa, pues que él, sí le exigió a un pasajero que se parara porque iba una señora embarazada. Y pues ahí sí, son actitudes que se aplauden porque pues también pues el chofer a veces tiene que poner orden porque pues hay cierta gente que no entiende, gente con actitudes muy cavernícolas. Bueno, pues ojalá y un día ya no haya gente así mañosa, gente maleducada. Y bueno, pues esto por ahora. Se quedan varias cosas pendientes, porque en un solo video no van a caber. Se estaba haciendo ya largo este video, por eso pues hasta aquí le detenemos. Si vienen a otras cosas, por ejemplo, el ingreso de una nueva ruta, o unos accidentes que han pasado, que uno de estos sí ha sido muy,
muy polémico y se están especulando cosas muy exageradas que traen los medios y una que otra página de camiones. Y pues también no, hay que aclararlo eso. En fin, pues, ¿quieres saber de qué voy a hablar? Pues te recomiendo que estés al pendiente del siguiente video. Para esto te invito a que te suscribas a mi canal y le des activar a la campanita para que estés enterado cuando va a salir ese video nuevo y seas el primero en verlo. Si te gustó este video, dale like, coméntame qué te ha parecido o si tienes alguna duda, un comentario, una queja o algo así que quieres que lea, escríbelo en la caja de los comentarios. Comparte el link de este video con tus compas, así recomienda mi material si ha sido de tu agrado, para que este canal pues siga creciendo. Ya vamos a la meta de los 900, ya está cada vez más cerca, y de ahí pues brincar a la otra meta más grande, que es la de los 1000 suscriptores. Les agradezco mucho que hayan seguido mi canal, que lo sigan, que si sigan al pendiente de mis videos nuevos y que les haya gustado. Bien, ya llevaba rato sin poder publicar. ¿Saben por qué? Porque he estado ocupado con mi sitio de Facebook, el cual, pues aquí tienes el link, el enlace para que corras a verlo y a darle like y a seguir mi canal. Estuve ocupado con lo que es los álbumes. Si bien antes teníamos un solo álbum de rutas y era muy pesado maniobrarlo, agregar fotos nuevas y editar la información de las rutas. Entonces ese álbum lo partí en varios álbumes, se llaman las rutas de hoy y vienen con una serie de números, por ejemplo, del 1 al 50, rutas del 51 al 100, los 200 y así, para que busquen la ruta que les interese. Pueden ver la foto y ahí en la información de cada foto encuentran el link para ver los mapas, unos mapas que elaboré en el sistema de Google My Maps. Ya los tenía las líneas, pero el formato no me gustó como lo había hecho. Así que ya renové el formato para que sea más entendible para ustedes en secciones de ida y de vuelta de cada ruta. Pues espero que les guste y pues recomienden mi sitio también. Sí, he estado trabajando muy duro con esto de los mapas. Algunas rutas sí están actualizadas y otras no han sido revisadas. Así que si gustan apoyarme con alguna ruta que todavía dice pendiente por revisión, o sea, PPR, pues me pueden mandar las líneas, que si está bien o si está mal, no sé, pues me pueden aclarar si la ruta está correcta. Pues bueno, esos son en mi sitio de Facebook. Y pues les agradezco por todo. Se despide su compita, el Andariego. Y esto ha sido el Andariego Comenta número 8. Hasta luego, nenes. Bye, bye.